Armas de fuego a 360 grados en México. Hola amigos, ¿cómo están? Soy su compa Tom Simio Cheney de Armas de Fuego a 360 grados en México. ¿Qué tal pasó esta semanita, señores? Discúlpenme, no pude subir video. He andado muy, pero muy en chinga con mis... Con mi trabajo. Iba a decir con mis labores, pero con otra palabra, otro adjetivo, pero se me olvidó. No sé qué putas iba a decir. Se me pasó. Pero bueno, señores, discúlpenme, no me fui de vacaciones. Por aquí andamos. Y qué bueno que se siguen suscribiendo. La verdad es que hemos tenido una respuesta de la gente de habla hispana muy, muy buena. Estamos creciendo a razón de 100 hasta 150 suscriptores diarios. La verdad, esto yo lo veía como un sueño, pero en realidad pues, me siento muy afortunado de que del otro lado de la cámara haya muchísima gente viendo este contenido. Muchas gracias a todos ustedes que son nuevos suscriptores y también a todos los que llevan un rato aquí. Muchísimas gracias. Y vamos a darle... Un pinche traguito de coca para agarrar vuelo porque se me seca la garganta, ¿eh? ¡Ah! Soy un conejo. Y bueno, señores, hoy quiero hablar de un arma muy, muy buena. En Estados Unidos ha tenido muy buena aceptación y en otras partes del mundo. Aquí en México, al parecer, va a llegar apenas en calibre 380 para lo que es la venta a civiles para protección de domicilio, prácticas de tiro deportivo o competencias en calibre 380, que es el mayor que permite la ley federal de armas de fuego y explosivos para poseer para ciudadanos, para su casa, para su bienestar, para ellos. Y al parecer en unos días estará llegando a la Secretaría de la Defensa Nacional un lote de esta chulada de armas en calibre 380. Y de la que quiero hablar el día de hoy es de la CZ P10C. Una novedad en la marca, sin duda, aquí en la República Mexicana, pero en 380, sin duda alguna, será una buena sorpresa. En Estados Unidos y en otras partes del mundo se vende desde hace 2 años, desde el 2017. Y es que es un sistema al que no nos tenía acostumbrados la prestigiada marca Czeska Zbrojovka. No sé bien cómo se pronuncie. Yo el checo lo practico muy de vez en cuando. ¿Y qué creen, señores? En los Estados Unidos de Norteamérica, en su página web, existen aproximadamente 12 modelos distintos. Bueno, 12, digamos, subespecies de este modelo P10C. Cada uno trae su toque específico. En este modelo, la empresa Czeska, la empresa checa, innovó al ingresar un nuevo sistema para cambiar su sistema antiguo de lo que es el martillo para la percusión, para el golpe a la aguja y vámonos, se produzca el disparo. Ahora van a utilizar lo que es el Striked Fire o aguja lanzada. Es una novedad y eso es lo que nos tiene así en ascuas. Y es que con el sistema tradicional de martillo, pues la empresa Czeska tiene muchísimos modelos que han, digamos revolucionado las armas de fuego, pero tienen armas de fuego que son, sin duda alguna, de las que se han posicionado en los niveles más altos de confianza en todo el planeta entero. Estamos hablando de la Czeska 75, de la B de Police, de la 85 B de Police también, de la Shadow Orange, la Blue, la Shadow 1, la Shadow 2, la SP-01. Hay varios modelos con los que Czeska, con este tipo de martillo tradicional, pues ha logrado posicionarse en los niveles más top. Vamos a ver qué tal le va con esta nueva implementación del sistema de aguja lanzada en lo que es la P10C. Y es que este sistema nuevo, el famoso Striked Fire, es un sistema que ya venía utilizando Glock prácticamente desde sus inicios, desde que creó la Glock 17. Es un sistema por el cual no había optado la famosa marca Czeska Zbrojovka, no había optado por implementarlo en sus armas de fuego, utilizando el clásico martillo, como ya se los he señalado creo que 200 veces antes. ¿Y en qué consiste este nuevo sistema? El sistema Striked Fire significa que una aguja es lanzada desde el interior, claro, después de un sistema de seguridad interno que permite no utilizar lo que es un martillo. Se suelta una aguja, se llama aguja lanzada, que es la que vuela, le pega a lo que es la munición, se genera la deflagración y vámonos, chum, pum, pim, pom, papas, así decimos aquí en México.
Entonces tú ya no vas a ver un arma de fuego con martillo. Es un arma de fuego con otro tipo de características. Está más enfocada al uso por gente un poco más experimentada. Aunque también tiene seguros que hacen que, que permiten que esa arma también la utilice gente sin tanta preparación. Y es un arma muy muy segura. Pero sin duda son armas de fuego que están fabricadas y están diseñadas para una rápida acción. Bueno, entonces ya quedamos que sin duda alguna es un arma de fuego que se puede utilizar sin broncas y con muchísimas ventajas para la protección personal y para el uso militar o uso policial. Sus dimensiones la posicionan como un arma de fuego compacta, por eso dice P10C de compact, lo cual también la hace un arma buena para lo que es el porte oculto. Su sistema prácticamente es de doble acción. Su frame o pistolín está fabricado en polímero de alta resistencia con una aleación con fibras de vidrio. Esta arma de fuego en Estados Unidos fue presentada en el SHOT Show 2017 y en el IWA Outdoors 2017 también. Estas dos son ferias que se dan en Estados Unidos y en Europa en cuanto a armamento y municiones y todo lo que es equipo de supervivencia y en algunos hasta de pesca. Por ejemplo, el SHOT Show 2019 se llevó este año en los Estados Unidos de Norteamérica hace un mes, mes y medio. Y el IWA o IWA Outdoors Classics 2019 se llevará en la ciudad de Nuremberg, Alemania, allá en Germany, en el viejo continente, del 8 al 11 de marzo de 2019. Estamos prácticamente a 4 o 5 días. Para el que pueda y quiera, pero más bien el que pueda darse una vuelta y tenga los recursos y se quiera dar un rol, pues estamos a unos días, señores. Y el que se vaya a dar una vuelta, por favor, tráiganos unas foticos, ¿va? Entre estas y otras curiosidades, la CESCA P10 Compact, o C, fue campeona, bueno, no fue campeona, fue nombrada como la mejor pistola en el 2017 por la revista Guns and Ammo. Guns and Ammo. Esta arma de fuego se fabrica en calibres 9mm Luger o Parabellum o también en 40 Smith & Wesson. Pero, como les señalaba al principio del video, también en México ya la estamos esperando en su adaptación que hicieron del 9mm al calibre 380 o 9mm Kurz, 9mm corto, 9mm Browning, 9mm Short, 9mm Kratak. Tiene un montón de nombres el 380, pero bueno, aquí en México la denominación que utilizamos es la 380. Va, entonces, va a llegar, no tarda mucho tiempo, unos 10, 15 días, va a salir a la venta esta arma de fuego en la Secretaría de Defensa Nacional para lo que es protección de domicilio, tiro deportivo o competencias. Claro que como todo, yo les recomendaría que se esperen tantito. Yo en lo personal tengo abierta una autorización para pistola 380 y preferiría comprar la CESCA P07 antes que comprar la P10. ¿Por qué? Porque la P07 ya estamos hablando de varias generaciones en donde ya se encontraron sus errores cuando salió la CESCA P07, CESCA 75, P07 Duty, que así decía en el slide, CESCA 75. CESCA 75 P07 Duty. Y esa tuvo pues algunos detalles. Tenías que hacer algunas adecuaciones para que funcionara bien. Y como todo, a fin de cuentas, pues ya se llegó a un momento en el que ahorita ya la empresa ya la adecuó a los diferentes cartuchos y temperaturas, alturas y la chingada de muchos países del mundo. Y ya las siguientes generaciones pues jalan a toda madre. Pero lo que es la P10 apenas es su primera generación que va a salir en calibre 380. Entonces lo más seguro es que tienda a fallar. Pero bueno, no los desanimo. Así pasa con todos los artículos en el mundo. Muchas veces, claro que se les hacen pruebas, pero se tienen que mandar a lo que es pues al público, para que el público les dé un uso distinto al que se les dan en las fábricas, en la industria, en donde se diseñan, se fabrican, se arman y después salen a la venta. ¿Para qué? Para poder encontrar fallas directamente con las garantías de los usuarios y poder mejorar esos artículos. En calibre 9mm tiene un abastecimiento de 15 cartuchos, mientras que solo le caben 12 cacahuates para calibre 40 Smith & Wesson. Si eres de algún otro país del mundo, pues ya tú escogerás. Si tu legislación lo permite, pues decidirás cuál de estas dos adquirir. En los Estados Unidos de Norteamérica, en la página web de la mismísima página de la mismísima marca CESCA Zbrojovka, tiene un costo de los 499 dolarucos, $499, algo así aquí en México, como
9.700, 9.800 pesos mexicanos. No se basen a este precio porque aquel precio es el precio en Estados Unidos. Claro que la empresa que la trae a México tiene que llevarse una pequeña ganancia y la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que llevarse otra poca ganancia. Yo calculo que en México estará saliendo en un precio aproximado desde 13.500 hasta 15.000-16.000 pesos. Más o menos, creo que así en ese cachito fluctuará el precio de la Cesca P10C calibre 380 Auto. En la parte frontal inferior de lo que es el frame, pues trae el mismo riel al que nos tiene acostumbrados la prestigiada marca Cesca y muchas marcas del mundo ya hoy en día. Utilizan ese riel para que le pongas una lamparita o un láser. Eso también lo trae la Cesca P10C. Cuenta con punteaditos en la parte frontal y en los costados de lo que es el frame, de lo que es el mango, de donde es la empuñadura, para que se adapte mejor a las manos y tengas un mejor agarre en situaciones de estrés. Como igual que su carnal a la Cesca P07 en calibre 380, una chulada por cierto, échenle un ojo a los videos que tengo sobre la Cesca P07, estarán saliendo por aquí y por todo el video. Para que se vayan a dar una vuelta, pero primero acaben este video, no sean ingratos y después se van al otro. También la P10C viene con empuñaduras intercambiables, lo que es la parte de atrás de la empuñadura, donde agarras el mango, pero la parte de atrás, no la parte donde van los dedos, la parte de atrás donde va la palma, pues viene con diferentes piezas para cambiarlas, si son curveadas, más rectas o con otros piquitos. Para diferentes tipos de manos, tratando de abarcar la mayoría de fisionomías posibles de acuerdo a tu raza en específico. Cuenta con un cañón con 4 pulgadas de largo. En cuanto a la carrera del gatillo o trigger reset, no tiene mucha carrera. ¿A qué me refiero? Tienes la pistola, no es mucho camino de que tú sumes o primes lo que es el gatillo hasta que se hace la detonación, porque muchas pistolas tienen un recorrido tan largo que hacen que muevas, te desalinees y pues no pegues en donde debes. Entonces esta pistola en especial trae una carrera o un trigger reset muy corto. Algunos expertos en internet que fueron a la SHOT Show 2017 señalaron que podría ser uno de los mejores gatillos en el calibre. Claro que hablando de gatillos que salen de fábrica al mercado, porque bueno, ya hay gente que le mete gatillos especiales para tiro deportivo y pues ya no se puede competir ahí. Estamos hablando de gatillos que salen de fábrica al mercado. Es un arma muy confiable, creo que la marca lo dice todo. Existen en el mercado adaptadores para aumentar su capacidad de más 2 de 15 a 17 9 milímetros y de 12 a 14 en calibre 40 Smith & Wesson. A mucha gente no le gustan las extensiones o adaptadores del cargador, pero en realidad pues es un arma que la vas a tener para tu casa, la vas a tener para protección de tu domicilio, pues no tienes tanta bronca de que se aumente el tamaño del arma. Y sí tienes una gran ventaja al aumentar significativamente, así sean 2 cartuchos, pues tu capacidad de reacción. Pero si tú la vas a traer portando, igual y ya pierde a lo mejor un poco esas características que tiene de portabilidad. Pero bueno, eso ya es pedo de cada quien. Aunque es un arma de fuego de reciente creación, estamos hablando que tiene aproximadamente un año y medio que salió. Un año y medio va para 2 años. Ya existen holsters, existen diferentes tipos de accesorios para ella. Existen miras de tritio y de diferentes tipos y muchos tipos de accesorios. Por su fabricación en polímero de alta resistencia y sus acabados, la química que lleva lo que es el slide, pues es un arma de fuego que, como todas las de polímero, tienen un aguante más macizo a lo que es la corrosión por la humedad. ¿A quién no le ha pasado que dejas tu pistola en el buró, en algún estuche o algo y no la pelas medio año y de repente tiene los famosos puntitos naranjas? Esos puntitos que a lo mejor pues no afectan gran cosa, no son muy muy profundos, como cuando la gente las entierra en las macetas. Un saludo para allá, para mi compa el Pelos, para la gente que las entierra en las macetas, que sí se hacen fisuras cabronas por el óxido. No, aquí solo son puntitos que no les afectan, pero a fin de cuentas estéticamente ya tienes un daño en tu arma. Y el arma se debe cuidar, como decía Vicente Fernández, el arma y el caballo no se prestan, cabrón. Presta el sombrero, pero el arma y el caballo no se prestan. Y se cuidan muy chingón. Ah, no. Creo que decía la dama, el caballo y la pistola no se prestan. Vamos a darle porque las frases no son lo mío. Quise improvisar y vean, ya la cagué. De agencia viene con miras fijas con puntos luminiscentes. Claro que las puedes cambiar por miras ajustables de tritio o luminiscentes más chingonas de otro tipo si te las encuentras por ahí en el mercado, que sí las hay. Pero bueno, de agencia viene con miras fijas y
con puntos luminiscentes. Luminiscentes, señores, no es que tengan un láser para estar apuntando a lo lejos. Luminiscentes es que se ve como un foquito, dos puntitos amarillitos, blanquitos, así para que tú puedas centrar tu objetivo, va. Y muchas veces este tipo de miras pues necesitan que la saques tantito al sol para que se recargue, porque si no en la noche luego no brillan. Muchas miras, estas, no sé, pero muchas así funcionan. Tienes que sacarlas tantito a pasear para que tomen sol y vámonos para que en la noche puedas ver. Como en los relojitos. Y bueno, señores, internamente cuenta con un sistema como el de Glock, que hace un chingo de años lo utiliza, que te permite que el arma esté segura y que si se te cae y tú tienes un tiro en la recámara, al caerse no se suelte esa aguja, ¡pum!, y se provoque un disparo accidental. Ese sistema pues ya lo usaba hace un chingo de años Glock. Qué bueno que Sesca dijo, bueno, ya, aunque tiene armas de tope, de gama tope mundial, dijo, bueno, también vamos a competirle a lo que son las Striked Fire Pistols, pistolas de aguja lanzada. Soy un conejo. Ah, sí, ya se las había dicho, ¿eh? Bueno, ya no soy. Provee un excelente confort al tirador gracias a una ergonomía lograda en la empuñadura con un checkering pronunciado. Esta frase no me la saqué de la bolsa, señores, la encontré directamente en la página web de Sesca Sprohovka. El retén de la corredera, este seguro que hace que se quede hacia atrás cuando se acaban los cartuchos, ese retén, o que tú la quieres revisar y le subes el seguro para que se quede el slide hacia atrás, ese retén viene ambidiestro para que lo utilices si eres zurdo o derecho. Viene de forma plana, es recto. Otra cosa que no había visto, a lo mejor algunos otros modelos lo manejan, es que el retén o liberador del cargador, ese botoncito que le aprietas para que se caiga, lo que es el cargador, pues viene de los dos lados. Bueno, viene de un lado, pero es intercambiable, lo puedes pasar del lado derecho o del lado izquierdo, el botón del cargador. Pues lo cual, claro, le da una ventaja también a los zurdos, porque por lo general siempre está del lado izquierdo apoyando a los derechos, para que con el dedo gordito liberemos. Y los zurdos pues tienen que hacer algún otro movimiento raro para poder liberar. Qué bueno que cada vez más pistolas estén pensando también en los zurdos. Los zurdos, señores, como se pensaba hace años en México y en el mundo, no son del diablo, simplemente son personas que no entienden que las cosas se hacen por la derecha. Y que se meten a un partido político y les gusta andar haciéndola de pedo. Esos son los de izquierda. Ah, no, ese es otro pedo. ¿Eh? De política no hablemos. Lo que es el guardamonte o protector del gatillo, que es este tubito, ahorita lo van a poder ver aquí en las imágenes, que protege el gatillo de un disparo accidental, tiene suficiente espacio y fue probado por la gente de Sesca Sprohovka para permitir el ingreso de dedos con guantes. O sea, que tiene un buen espacio para la gente que utiliza guantes para el uso más profesional de su arma de fuego. Y bueno, señores, aquí le vamos a parar. Espero les haya gustado este video. Este video fue sugerido por mi compa Mario, del canal de YouTube Campo de Demolición. Échense un ojo, dispara con un chingo de armas muy muy bonitas y lo más chingón, en español latino, que es lo que nos gusta. Como chingados no nos gustan los temas en español latino, a huevo, sí. Y bueno, pues él fue el que me sugirió ese tema. Le mando un saludo a él, a Matt y a Sachi, su hija. Son a toda madre, muchísimas gracias, un abrazote y muchas gracias por todo su apoyo desde la Unión Americana. Muchas gracias, neta. Y pues Mario, aquí está este tema, ya lo había pensado hace tiempo, pero no lo había bajado al escritorio. Y bueno, hoy en día es una realidad. Y bueno, a diferencia de mí, que aquí pues no podemos utilizar 9 milímetros ni 40, pues Mario sí tiene una P10C con la que dispara. Por lo cual les dejo aquí un link a su video para que vayan y se echen un ojo y vean qué bonita pistola, qué bonita arma, qué bonito pega, qué bonito se desempeña. Así que cáiganle con Mario del Campo de Demolición, suscríbanse, déjenle unos comentarios y mándenle unos abrazotes de parte de la comunidad de armas de fuego en México a 360 grados. Ay, ya la cagué, es 360 grados en México. Y bueno, señores, quiero mandarle un saludo muy pinche fraterno. Me cae de madres que un saludo a mi compa Emilio, mi compa fraterno del alma, para mi compa de la Furia Negra de Tamaulipas, que siempre está en 53 para los 5. Para mi compa Emilio, que siempre anda zumbando en Coca Romeo, donde los fierros truenan al danzón de la muerte. Y le mando este saludo en especial a mi compa Emilio, pero también se lo mando a todos y cada uno de los policías municipales, auxiliares, preventivos, de tránsito, policías militares,
a la gente de la Sedena, a la gente de la Secretaría de Marina, a la Policía Federal, en todos lados en donde nos ven, les mando un abrazo. Todos ustedes dejan a sus familias pues para poder salir adelante y salir a echarnos la mano para que la ciudadanía estemos un poco más segura. Entendemos, toda la ciudadanía entendemos que su trabajo es muy, muy, muy cabrón. Es un trabajo que, claro, se presta mucho a corrupción. Chingones los que no se prestan a la corrupción. Y pues muchas veces no prestarse a la corrupción a muchísimos les ha costado la vida. Sabemos que en México estar en una corporación de seguridad gubernamental, pues nunca será algo sencillo, siempre es algo complicado. Son gente que dejan a sus familias. Mi compa Emilio es de otro estado, pero pues tiene que irse a Tamaulipas a trabajar, porque pues allá está la chamba. Y muchas otras personas salen de otros estados, se van. Los soldados, no me dejarán mentir, marinos, soldados federales, pues los mandan 6, 7 meses a un lugar, los mandan a una guarnición, a otro pinche lado, y se quedan meses sin ver a su familia. Y a fin de cuentas es para mejorar la seguridad de la sociedad mexicana, de la civilización mexicana. Un abrazo a toda la banda que nos ve de corporaciones federales también de seguridad, que me han pedido muchas veces un saludo. Muchísimas gracias, les mando un abrazote. Muchas gracias a todos los policías federales que nos ven y a toda la banda que se dedica a mejorar la seguridad de nuestro país. Un abrazo a todos de corazón. Y bueno, señores, hasta aquí le vamos a parar. Este video ha concluido, ha finalizado, ha finiquitado. No olviden suscribirse al canal, dejarnos su like, si quieren, y si no, su dislike, su dedito para abajo, dedito para arriba, dice mi compa Mario. Aparte, pues, si no les gusta algún tema o les gusta algún tema, si les gusta, pues pídanlo en los comentarios. Si no les gusta, la cagué en algo, también escríbanmelo en los comentarios. Si la cagué muy grueso, lo arreglo en la descripción del video, pido una disculpa y les pongo lo que realmente es. Si les vine a traer aquí una pinche sarta de mentiras, déjenme sus temas sugeridos. Ya saben que poco a poco les vamos dando salida. Créanme que tengo más de 50 temas sugeridos. Los tengo ahí en un archivo de Excel formaditos y voy agarrando poco a poco diferentes para variarlos. Me faltan de escopetas. A los que me han pedido de escopetas, pronto subiré de escopetas. Y recuerda que si eres un ciudadano mexicano y deseas adquirir un arma de fuego, existen muchas mecánicas de comprar un arma de fuego. La puedes comprar con un particular. No es ningún mercado negro, siempre y cuando sea de uso civil. Pistolas hasta 380, revólveres hasta 38 especial. El trámite es totalmente gratuito para comprar armas de fuego directamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero si quieres asesoría, te dejo abajo mis datos en la descripción del video o en el primer comentario para que me mandes un correo y yo te puedo asesorar personalmente para que adquieras un arma de fuego para tiro deportivo, cacería o actividades cinegéticas o competencias, o para protección de tu domicilio simplemente. Hombres, mujeres, todo ciudadano arriba de los 18 años tiene la forma de adquirir un arma de fuego de forma legal y no meterse en pedos. Y aumentar con esto la seguridad de su domicilio, claro. Bueno, señores, suscríbanse al canal, apóyenme compartiendo este y otro contenido en sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Alabemos, mis Warpigs!